Gracias, amigos, por acompañarnos una vez más en su programa Cotopaxi al Aire. Como siempre, es un gusto tratar temas de actualidad con todos ustedes. Hoy nos acompaña nuestro compañero Patricio Viera, con quien hablaremos del caso, de uno de los casos que más ha estado en la retina pública. Hablo del caso que se está manejando contra Ricardo Patiño, y se lo está haciendo, obviamente, en la ciudad de Latacunga. Usted, señor Viera, debe saber todos los detalles, porque usted ha cubierto para la cadena nacional todo este tema. Bienvenida. Buenas noches, Mónica y televidentes. En efecto, muchas personas se preguntan por qué en la ciudad de Latacunga se está ventilando el tema. Resulta que aquí fue donde expresó el economista Ricardo Patiño esto de pasar de la actitud pasiva a la activa, de que es momento de tomarse las calles, cerrar vías, decía, tomarse las instituciones públicas. Entonces está acusado de instigación. El COIB dice que determina con prisión este tipo de hechos en nuestro país. Y claro, ¿no? Si antes, con el hecho de decir, ya eran acusados de terroristas en nuestro país, entonces la misma ley está vigente, y ahora el doctor Juan Carlos Machuca, después de esas expresiones que se virtieron en el mes de octubre del año anterior, pues indudablemente decidió acusar al ex canciller de la República de instigación. Ese es el delito que por el que investiga la fiscalía, y cuyo agente fiscal es el doctor Franklin Morocho, está realizando estos trabajos de investigación. Ya se han dado algunas audiencias por este caso en la ciudad de Latacunga, y vamos a presentar lo que está en la actualidad, que usted nos lo va a comentar. También lo vamos a presentar a través de entrevistas, imágenes que nuestro equipo de trabajo ha preparado para todos ustedes. Vamos a saludar a nuestros auspiciantes y regresamos enseguida con nuestro programa. Querida amiga, saludo al ser más sublime de la tierra, la madre. Todos tenemos una madre, cariñosa, ejemplar, perdonadora. La madre es el ser más sublime sobre la faz de la tierra. Este humilde servidor, Edgar Armando Rodríguez, desde lo más profundo de mi ser, saludo a la madre cotopaxense, a la madre latacungueña. Un fuerte abrazo en este su día especial. De tu risa y tu alegría, querida amiga. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga, Atenea, Taller de Conservación y Restauración, recuperando nuestra identidad. Picasse es progreso. Picasse es desarrollo. Picasse es la solución. Porque usted siempre puede contar con Picasse. Aquí nosotros le extendemos la mano para juntos construir el futuro. Picasse, materiales de la construcción. Le esperamos en la avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro, sector La Estación. Byron Cárdenas Sánchez, gerente general. En Picasse sí se puede confiar. La ciudadanía de la zona soterrada debe clasificar los desechos en su hogar. Los comunes en una funda de color negro. Los reciclables como plástico, papel, cartón en una funda de color celeste. Los reciclables de funda celeste debemos colocarlos en el buzón azul y los comunes de funda negra en el buzón gris. Juntos somos parte del desarrollo de Latacunga. La recolección de los desechos sólidos se los realiza de una manera diferenciada. Además de ser un proyecto innovador, es inclusivo. Los desechos de reciclaje los entregamos a las asociaciones de recicladores de Latacunga,
apoyamos al empleo local. Este importante proyecto integral posiciona a Latacunga como un referente de una ciudad sostenible y amigable con el ambiente. Latacunga con limpieza. Imagina un mundo sin publicidad. Sería como un sediento sin agua, una guitarra sin cuerdas. Sin publicidad, las empresas mueren. Lo que siempre ha movido al mundo es la publicidad. Una publicidad novedosa y creativa que posiciona tu marca. Una publicidad que te hace crecer. Invita. Publicidad efectiva. Gracias por seguir con nosotros. Señor Viera, ¿cuántas audiencias ya se han dado? Porque claro, esta última que sabemos que usted nos va a ir contando, que pasó la semana anterior, me parece que jueves o viernes, no fue la primera, anteriormente existieron claro, otras, ¿no? La audiencia de formulación de cargos, han habido una serie de audiencias, pero sí es importante que la colectividad entienda del por qué se le acusa o de qué se le acusa, algo que le decíamos textualmente hace rato. Vamos a ver a continuación el video que dio la vuelta a las redes sociales, video que fue grabado en una de las convenciones de los militantes de la Revolución Ciudadana, una semana después de que Jorge Glass fue trasladado hasta la cárcel regional Sierra Centro Norte Cotopaxi. Ahí se desarrolló ese fin de semana, se desarrolló en la Federación de Barrios esta convención, si cabe el término. Luego se fueron a los exteriores de la cárcel, hicieron un plantón. Uh-huh. Pero presentemos el video para que pueda la colectividad entender de qué fue lo que dijo en ese entonces el economista Patiño. Y yo creo que hoy, aquí, en Latacunga, tenemos que tener bien claro, cambiamos la estrategia de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa. ¡Combativa! Hay tiempo para cada cosa. No estábamos todavía en capacidad de hacer eso algunos meses atrás. Algunos compañeros lo reclamaban. Les dábamos la razón, pero les decíamos, todavía nos falta una capacidad mayor, nuestra, pero también una capacidad, digamos, unas condiciones subjetivas de la sociedad. Y ahora, definitivamente, no es que todo está facilito, pero ahora estamos en mejores condiciones específicas a hacer actividades que van a ser reprimidas. Estamos claros, vamos a prepararnos para esa represión. No vamos a dar papaya tampoco. Vamos a prepararnos para la represión, porque tenemos que tomarlos las instituciones públicas. Tenemos que cerrar los caminos. Tenemos que acompañar a nuestro pueblo. Y si escuchan, y especialmente a los agentes de la SENAIN y de inteligencia que están aquí, díganle a sus jefes que no les tenemos miedo. ¡Vayan, díganselo! ¡Que nos cojan presos, carajo! ¡No les tenemos miedo! En concreto, entonces, él dice, vamos a cerrar vías, a tomarnos las instituciones. Es cuando no se entiende, ¿no? Antes, en estos 10 años que pasaron, y sin apasionamientos para quienes tienen todavía su preferencia por aquel lado, sin apasionamientos, si esto sucedía en esa época, era causal para... Claro, y el lunes estaba, después de la sabatina, pasaba domingo, el lunes estaba preso. Por supuesto, entonces yo creo que aquí viene este dicho que dicen, ¿no? Con la misma vara que mides serás medido. Veamos si así sucede, porque recordemos que también el economista Patiño salió del país horas antes de que tenga que acercarse a la primera claro, audiencia. Claro, a la segunda. A la segunda porque audiencia. La primera sí estuvo, pero... El doctor Juan Carlos Machuca, que es el que le acusa por esas expresiones dichas, se calificó como de instigación, el delito de instigación, ha estado también presente en la gran mayoría de audiencias, en la de formulación de cargos,
luego en la fijación de la medida cautelar y posteriormente en la de coacción, que ha sido, vean cuando los abogados saben, ¿no? La coacción ha sido fijar un monto económico llamado fianza para revertir la orden de prisión. Y en esta ocasión, en esta última audiencia, que fue es la apelación a la primera instancia, tanto de la prisión preventiva como también de la medida de coacción, porque dicen que $50,000 no tiene el economista Patiño. Entonces, esto también es importante conocer. Pero vamos a escuchar al abogado acusador, al doctor Juan Carlos Machuca, lo que manifiesta en relación a este tema, al tema de la apelación que presentó la última instancia, digamos, la defensa del economista Patiño. Bueno, que sigue siendo una burla para el pueblo ecuatoriano. El señor ha apelado a la medida cautelar, pero sin embargo ya se le pidió una caución de $50,000. Ahora el señor se burla del pueblo y dice que no tiene para pagar la caución. O sea, se siguen burlando de la justicia y eso no lo vamos a permitir. Hoy a las 4 de la tarde, pues el tribunal, yo espero que le niegue esta pretensión a la defensa y al señor Patiño, porque no hay ninguna garantía de que se presente, él está fuera del país. Él debería estar aquí dando la cara a la justicia. Ya se le impuso una caución de $50,000. El señor dice que no tiene la capacidad económica porque vive de su jubilación. ¿Y cómo ha viajado 40 veces fuera del país? ¿Quién lo mantiene? Eso hay que investigar. Eso la fiscalía tiene que investigar, porque puede haber delitos conexos aquí. Pero si ha venido dando largas y largas y planteando un montón de argucias para engañar a las autoridades, engañar a la justicia, con una supuesta persecución política, eso es lo que quieren probar, para que le aprueben un asilo fuera del país. El señor no va a regresar, y eso se lo doy por firmado al pueblo ecuatoriano. El señor Patiño no va a regresar al Ecuador, porque ya se le puso una caución de $50,000. Ahora se declara miserable que no tiene para recoger $2,000 o $3,000. O sea, hagamos una colecta a los ecuatorianos para que este señor le dé la cara a la justicia. Si él tiene que estar en el Ecuador, ya tiene una caución, pero ha apelado a la prisión preventiva. Espero que los jueces le nieguen esa pretensión, porque es una burla al pueblo ecuatoriano. Él tiene que presentarse de todas maneras al juicio, porque el juicio continúa. Pero aquí no me vengan con esas argucias para que se levante la medida cautelar cuando él está fuera del país y no se presenta a estas instancias. Él tiene que dar la cara a la justicia porque él cometió una infracción. Bueno, yo la considero una multa que sí se puede cubrir con un bien, porque esa es una caución. Y la fianza puede ser, la caución puede ser en efectivo, poniendo un bien, poniendo un garante. Hay diferentes tipos. Y a él no le da la gana de cumplir con esa caución que le ha dado el tribunal. Cualquier ciudadano puede reunir esa cantidad. Cualquier ciudadano. Él se está burlando de la justicia. Él no quiere cumplir con esa caución que se le ha dado para declararse perseguido político y que le den un asilo en otro país. ¿Para qué? Bueno, esperemos que la justicia funcione en este país. Él tiene que estar en el país dando la cara. Él no lo quiere hacer y se está burlando de la justicia. Bueno, dicen que se está dando largas el asunto. La pregunta es cómo es que el economista Patiño dice que no tiene $50,000, sin embargo se ha dado como 40 veces ya la vuelta al mundo, a diferentes países, si cabe la expresión, para no exagerar. Entonces nos manifiestan que algo raro pasa con la economía del economista. Probablemente es un valor que no quieren pagar. En todo caso, yo sí debo resaltar algo, o no sé si es parte de la estrategia, pero de todos quienes han sido involucrados, todos los exfuncionarios del gobierno anterior que han sido involucrados en actos de corrupción o de cualquier otro tipo de situación legal, el único que se ha quedado a enfrentar, bueno, no el único, pero uno de los pocos, fue Jorge Glass, el mismo, ¿cómo se llama? El Carlos señor, Pareja, ya Carlos no sé. Pareja, bueno, él vino, no por un ofrecimiento bueno, que... Pero de todas formas está aquí. En cambio, los otros, han salido todos corriendo. Han salido corriendo. Claro. Tomemos en cuenta, sin embargo, que al economista Patiño no se lo está procesando por actos de corrupción. Así es. Por eso dije cualquier otro acto judicial. Claro. Y, sin embargo, salió también el día anterior a que se dicte la orden de prisión preventiva, porque esto también hay que aclarar, se trata de una orden de prisión preventiva,
mientras dura el proceso investigativo, que empezó el 24 de abril y tiene un lapso de 90 días. Ya no es que esta ya es una sentencia, no, no, no. Él tiene una boleta de captura con fines investigativos. Uh-huh. ¿Sí? Así que no se trata de una sentencia en firme ni nada. Todavía la fiscalía está desde el 24 de abril investigando el caso, a ver si es que hay o no los elementos para ser llamado a juicio por lo que se lo acusa. Y ahora está en México. Así dice. Dice que está en México. Yo me imagino que, como son de la misma línea con Manuel López Obrador, tal vez se sintió un poco más seguro en ese espacio. De hecho, mencionan que uno de los familiares del economista Patiño es autoridad diplomática del Ecuador en ese país. Habrá que confirmar de todas maneras. Sí, en realidad es una información importante que se da desde nuestra ciudad y que ha mantenido en expectativa a nivel nacional a los ciudadanos y los medios de comunicación en general. Vamos a la pausa, ya volvemos. Querida amiga, saludo al ser más sublime de la tierra, la madre. Todos tenemos una madre, cariñosa, ejemplar, perdonadora. La madre es el ser más sublime sobre la faz de la tierra. Este humilde servidor, Edgar Armando Rodríguez, desde lo más profundo de mi ser, saludo a la madre cotopaxense, a la madre latacungueña. Un fuerte abrazo en este su día especial. De tu risa y tu alegría, querida amiga. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga, Atenea. Taller de Conservación y Restauración. Recuperando nuestra identidad. Picasse es progreso. Picasse es desarrollo. Picasse es la solución. Porque usted siempre puede contar con Picasse. Aquí nosotros le extendemos la mano para juntos construir el futuro. Picasse, materiales de la construcción. Le esperamos en la avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro, sector La Estación. Byron Cárdenas Sánchez, gerente general. En Picasse sí se puede confiar. La ciudadanía de la zona soterrada debe clasificar los desechos en su hogar. Los comunes en una funda de color negro. Los reciclables como plástico, papel, cartón en una funda de color celeste. Los reciclables de funda celeste debemos colocarlos en el buzón azul y los comunes de funda negra en el buzón gris. Juntos somos parte del desarrollo de la Tacunga. La recolección de los desechos sólidos se los realiza de una manera diferenciada. Además de ser un proyecto innovador, es inclusivo. Los desechos de reciclaje los entregamos a las asociaciones de recicladores de la Tacunga. Apoyamos al empleo local. Este importante proyecto integral posiciona a la Tacunga como un referente de una ciudad sostenible y amigable con el ambiente. La Tacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Imagina un mundo sin publicidad. Sería como un sediento sin agua, una guitarra sin cuerdas. Sin publicidad, las empresas mueren. Lo que siempre ha movido al mundo es la publicidad. Una publicidad novedosa y creativa que posiciona tu marca. Una publicidad que te hace crecer. Invita. Publicidad efectiva.
seguimos adelante. La Fiscalía, a través del doctor Franklin Morocho, es el acusador, ¿no? De oficio, así se lo conoce. Él ha logrado en todas las audiencias pues mantener su tesis de que no se puede cambiar lo que están pidiendo, que es, primero, la medida cautelar de la detención preventiva y, segundo, bajar el monto de la fianza en caso de que ésta llegue a pagarse. Simplemente no se ha logrado un consenso. ¿Esa fianza es devuelta después si es que no, o sea, si es que pasa el tiempo en que está la investigación, o ya se queda, o es un pago que se hace y que no se puede recuperar? Siempre he tenido esa pregunta, no sé, ahora que está usted tan entendido en el tema legal, ¿sabe? Es una fianza que debe hacérsela y no hay se recupera. Devolución. Así es. Es una fianza, está cambiando lo uno por lo otro. Entonces, ahora, algo que dice la defensa que me parece interesante, que más adelante lo escucharemos también, es que, bueno, o sea, hoy viene por este motivo, mañana quizás le pongan otra causa y nuevamente, o sea, así no se puede estar todo el tiempo. Claro, es el riesgo de las figuras públicas también, ¿no? Así es. Bueno, en horas de la mañana se desarrolló la audiencia de apelación ante la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia, en donde estuvo el doctor Fernando Tinajero presidiendo, estuvo el doctor Segovia también, José Luis Segovia como parte de la mesa, y en horas de la tarde hubo el pronunciamiento. No lo dieron a conocer directamente los señores magistrados, pero sí el señor fiscal provincial de Cotopaxi, y esto fue lo que dijo el doctor Augusto Semanati. Bueno, como es de dominio público, Fiscalía viene impulsando una acción penal por el delito de instigación previsto en el artículo 363 del Código Orgánico Integral Penal, dentro del cual en días anteriores, en la audiencia de formulación de cargos, el juez a cargo de la misma ordenó la prisión preventiva del procesado, el mismo que en uso legítimo de su derecho legal y constitucional acudió mediante recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, la misma que convocó a la audiencia el día de hoy, y hoy ha resuelto, acogiendo los argumentos de Fiscalía, ha negado el recurso de apelación de la prisión preventiva solicitada por el procesado. Bueno, con respecto a la fianza, está fijada por el señor juez en un monto determinado, y esto queda a criterio de la persona procesada de consignar o no esos valores. En el caso de que así lo haga, el juez debe dejar insubsistente la prisión preventiva ordenada, y en el caso de que no lo haga, se mantiene, es decir, no ha variado la situación. La etapa de instrucción fiscal continúa. Se sigue realizando diligencias, las que la ley nos faculta, tanto por parte de la Fiscalía cuanto por parte del procesado, a efectos de que se cumplan dentro del periodo establecido para la duración de la instrucción fiscal, y luego de lo cual, una vez concluido el plazo, de no haber otra persona que sea vinculada, del caso de ser así, porque así la ley establece, se cerrará la instrucción fiscal y el fiscal tomará y adoptará una resolución, es decir, una decisión, cuál puede ser, la de acusar o la de abstenerse de acusar. Esto es lo que así manda y establece la ley. Todavía estamos está transcurriendo el plazo de duración de la instrucción fiscal, de modo que esto todavía tenemos plazo para seguir evacuando diligencias. Saludo al ser más sublime de la tierra, la madre. Todos tenemos una madre, cariñosa, ejemplar, perdonadora. La madre es el ser más sublime sobre la faz de la tierra. Este humilde servidor, Edgar Armando Rodríguez, desde lo más profundo de mi ser, saludo a la madre cotopaxense, a la madre latacungueña. Un fuerte abrazo en este su día especial. De tu risa y tu alegría, querida amiga. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas.
aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga, Atenea, Taller de Conservación y Restauración, recuperando nuestra identidad. Picasse es progreso. Picasse es desarrollo. Picasse es la solución. Porque usted siempre puede contar con Picasse. Aquí nosotros le extendemos la mano para juntos construir el futuro. Picasse, materiales de la construcción. Le esperamos en la avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro, sector La Estación. Byron Cárdenas Sánchez, gerente general. En Picasse sí se puede confiar. La limpieza es una tarea de todos. Procure limpiar el frente de su casa. Colocar la basura en su lugar. Poner un basurero en su vehículo o local comercial. Evitar el uso de plásticos y desechables. Y recoger las heces de su mascota. Epagal trabaja junto a ti en importantes proyectos. Islas ecológicas soterradas. Contenerización urbana. Lavado de contenedores. Contenerización rural. Cierre técnico del sitio de disposición final. Este es un mensaje de Epagal, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental. La Tacunga con limpieza. ¡Gran limpieza! Imagina un mundo sin publicidad. Sería como un sediento sin agua, una guitarra sin cuerdas. Sin publicidad, las empresas mueren. Lo que siempre ha movido al mundo es la publicidad. Una publicidad novedosa y creativa que posiciona tu marca. Una publicidad que te hace crecer. Invita. Publicidad efectiva. La defensa de el economista Ricardo Patiño, el abogado Fernando Yávar, sí que se la sabe completas, ¿no? O sea, a todo paso trata de marcarlo y trata de hacer un seguimiento permanente. Trata de hacer un seguimiento permanente de todo lo que sucede. Y así debe ser un buen abogado. Por supuesto. Defender de la mejor manera a sus clientes. Vamos a continuación a escuchar, una vez que ya se instaló la audiencia, la sala en esta ocasión, que es la segunda instancia, decidió precisamente negar los recursos interpuestos. ¿Qué dijo el señor abogado? Presentemos. Bien, la sala ha desechado el recurso, se mantiene la prisión preventiva en contra de Ricardo Patiño. No, de este punto no hay una instancia adicional. Nos mantenemos en el proceso en lo que se refiere a las siguientes diligencias. El día de hoy también se rechazó modificar el monto de la caución, que estaba fijado en $50,000. Nosotros hemos apelado de esa decisión aplicando la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Vamos a esperar la decisión del juez respecto de esa apelación y continuar con la investigación. No, nos parece raro porque tanto el juez inferior como la sala terminan estableciendo que los fundamentos para que la prisión preventiva sea dictado y ahora se ratifique están basados en los mismos elementos que el propio Ricardo Patiño ha colaborado en la investigación. Tanto por un lado su propia versión y por otro lado las 8 declaraciones de testigos que señalan con claridad que el llamado de Ricardo Patiño era un llamado que está enmarcado en la Constitución y en la ley. O sea, no tiene justificación la prisión preventiva. Es una pena anticipada. Fue arbitrario que lo haya dictado la Corte. Y particularmente mucho más que la Fiscalía se haya ensañado en contra de un político por haber dado un discurso político en un acto político. Y se pidió, fue rechazada el día de hoy. No, mi cliente no tiene recursos para pagar esos valores. Entonces,
se mantiene la prisión preventiva por el momento. Yo creo que no hay forma de buscar otra explicación que no sea esta. Es un caso evidentemente político y que la única justificación para que un delito con una pena de no más de 2 años tenga una prisión preventiva de esta naturaleza es justamente su connotación política. 90 días en instrucción, pero vamos a ver, porque de alguna forma uno de los denunciantes ha señalado que pide que se reformulen cargos, supuestamente porque hay hechos relacionados a un aborto que se habría verificado de una persona. Sin embargo, el día de hoy la Corte le ha rechazado la acusación particular que ha presentado el señor Manuel Peñafiel Falconi por considerar que es completamente improcedente y además que se refiere a otros hechos que se han dado en Quito en otras fechas y por ende no tienen relación con la causa. Entonces ha sido rechazada y esto es importante aclararlo porque eres la persona que salía en ruedas de prensa a decir que había que vincular a otras personas cercanas al correísmo, incluso al mismo Rafael Correa, y ya se le cayó el show con esto. Bueno, tenemos diligencias la próxima semana, investigativas, en versiones que se han llamado. Hay una audiencia respecto de explotaciones y extracciones de unos links de internet y esas son las siguientes diligencias. Querida amiga, saludo al ser más sublime de la tierra, la madre. Todos tenemos una madre, cariñosa, ejemplar, perdonadora. La madre es el ser más sublime sobre la faz de la tierra. Este humilde servidor, Edgar Armando Rodríguez, desde lo más profundo de mi ser, saludo a la madre cotopaxense, a la madre latacungueña. Un fuerte abrazo en este su día especial. De tu risa y tu alegría, querida amiga. La riqueza cultural es el resultado de la historia de la sociedad, historia que en nuestra provincia tiene importantes elementos patrimoniales. Su conservación y restauración es tarea de manos profesionales y artísticas, aplicando técnicas que embellecen el arte. Conservar el patrimonio es preservar la cultura para futuras generaciones. Licenciada María Esther Veloz, restauradora museóloga, Atenea, Taller de Conservación y Restauración, recuperando nuestra identidad. Picasse es progreso. Picasse es desarrollo. Picasse es la solución. Porque usted siempre puede contar con Picasse. Aquí nosotros le extendemos la mano para juntos construir el futuro. Picasse, materiales de la construcción. Le esperamos en la avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro, sector La Estación. Byron Cárdenas Sánchez, gerente general. En Picasse sí se puede confiar. La limpieza es una tarea de todos. Procure limpiar el frente de su casa, colocar la basura en su lugar, poner un basurero en su vehículo o local comercial, evitar el uso de plásticos y desechables, y recoger las heces de su mascota. Epagal trabaja junto a ti en importantes proyectos. Islas ecológicas soterradas, contenerización urbana, lavado de contenedores, contenerización rural, cierre técnico del sitio de disposición final. Este es un mensaje de Epagal, tu empresa pública de aseo y gestión ambiental. Latacunga con limpieza. ¡Qué belleza! Imagina un mundo sin publicidad. Sería como un sediento sin agua, una guitarra sin cuerdas. Sin publicidad, las empresas mueren. Lo que siempre ha movido al mundo es la publicidad. Una publicidad novedosa y creativa que posiciona tu marca. Una publicidad que te hace crecer. We'll be right back.
Veremos qué es lo que acontece. Tomemos en cuenta de que ya no existen más apelaciones a esto de la coacción o reducción de la fianza. Ya no existe también otra opción de apelación sobre la medida cautelar de revocar la orden de prisión. Es decir, de aquí sí habrá que dejar que transcurra 90 días a partir del 24 de abril, que empezó a correr los 90 días. Veremos si es que la Fiscalía logra reunir todos los elementos de convicción para llamar a juicio al señor economista Ricardo Patiño sobre este tema puntual. Sí, y algo que se me viene a la mente en este momento, señor Viera, y a propósito de este tema, en las redes sociales he visto mucha reacción de ciudadanos latacungueños, ciudadanas latacungueñas, que pues escribían protestando de alguna forma, y estoy de acuerdo en aquello, para los medios que decían algo sobre la cárcel de Latacunga, ¿no? A propósito de todos estos casos de Patiño y todas estas situaciones que han ido pasando, que he visto que ha comenzado de alguna manera una campaña pidiendo que se llame con el nombre apropiado o no a Latacunga, refiriéndose a nuestra ciudad cuando se refieren efectivamente al Centro de Rehabilitación Sierra Centro Norte Cotopaxi. Ese es el nombre, Centro de Rehabilitación Social de la Región Sierra Centro Norte Cotopaxi. Pero creo que hasta ese nombre deberían cambiar. Sí, definitivamente. Debería dejarse de llamar Cotopaxi, por lo menos. Ponerle cualquier otra cosa, otra palabra, no sé, sin apasionamientos, pero cuando el general Gabriel García Moreno construyó el penal en Quito, le pusieron el nombre de él. Entonces, eso lo trataremos en un próximo programa. El tiempo se ha terminado por hoy, señor Viera. Así amigos, es. Gracias por su compañía. Que tengan una excelente noche.